Hola, soy Germán y te he puesto una papita. ¿A que alguna vez has visto una película? ¡Hola! ¿Le gusta mi nuevo corte de pelo? ¡Oh, por Dios! Me hace ver con más onda. Amigos con derecho. ¿Qué es ser amigos con derecho? Ser amigos con derecho es ser todo, pero a la vez ser nada. Pero es secreto, nadie lo puede saber. ¡Qué tipa más sexy la que viene ahí! Ella, yo con ella todas las noches. Vamos a ser amigos con derecho, pero nadie lo puede saber, ¿ok? Ella no, yo ni la conozco. Es como ser Batman, pero no le puedes decir a nadie. ¿Quién fue el valiente que salvó a esa abuelita? ¡Fui yo! Yo vi que el tipo que la salvó se fue por allá. Tener una amiga con derecho es hermoso. Es más hermoso que tu prima. Es más hermoso que despertar en la mañana. Ver la hora y ver que tienes una hora más para dormir antes de tener que despertarte. ¡Hermoso! Y cuando uno tiene algo así de hermoso, es altamente probable que lo arruinemos, porque somos idiotas. Así que aquí les dejo una guía para ser un buen amigo con derecho. Guía para ser un buen amigo con derecho. Número 1. No seas romántico. La amistad con derecho se basa en lo físico, no en lo sentimental. No le digas cosas como: eres tan hermosa. No, mejor dile algo así como: buen culo. Número 2. Cuidado con lo que regalas. Digamos que estás de buena y quieres regalarle algo. No hagas esto: oye, te tengo un regalo. Uy, ¿qué es? Toma. Gracias. Ella va a pensar que la relación va en serio. Sentimientos y todo eso. Y la vas a asustar. Mejor regálale algo más práctico. Oye, te tengo un regalo. Uy, ¿qué es? ¡Tarán! Un limpiarretrete. Sí, ahora anda a limpiar mi baño que lo dejaste bien sucio. Número 3. No sientas celos. Te estás sintiendo celos y ya la arruinaste. La amistad con derecho se basa en no sentir nada. Por eso, si sientes celos, no lo demuestres. Oye, ¿y qué hiciste hoy? Estuve todo el día con Juan. ¿Quién es este tal Juan? A ver, yo lo mato, yo lo mato. Mejor di algo así: ayer salí con Juan. ¿Con Juan? Sí. Ah, me contaron que él es gay. ¿Ah? Sí, y que mata mujeres y las entierra en su patio. Número 4. Deja las cosas bien claras desde el principio. La base de una buena amistad con derecho es dejar las reglas claritas. Ya, ok, entonces vamos a ser amigos con derecho. Sí. No quiero mensajes en Facebook. Ajá. No quiero rosas. ¿Ah? Ni quiero que me tomen la mano en público. Ok, pero ¿te puedo tocar las boobies? Sí, eso sí. Número 5. No le presentes a tus padres. No tiene sentido. Aparte, sería algo súper incómodo para todos. Mamá, papá. Sí, hijito. Esta es la chica con la que tengo sexo como perra en celo todas las noches en su cama cuando ustedes no están. Creo que no les caí bien. Número 6. Siempre estar disponible. Un buen amigo con derecho está siempre que lo necesitan. Porque si no estás, seguro se encuentra otro. Si ella te llama, ¡pum! ¡Corres! Johnny, tienes 15 segundos para desactivar esta bomba. Por favor, ten mucho cuidado. Tranquilo, que yo podría hacer esto con los ojos cerrados. ¿Sí? Oye, ya vente a mi casa, es que te necesito. Ok, ya me tengo que ir, bye. Oye, ¿y la bomba? ¡La bomba! Número 7. Elige a alguien con la que no te gustaría tener una relación. Si eliges a alguien que no te gusta y solo te atrae su físico, será mucho más fácil no enamorarse. Y te ahorras problemas. ¿Y a ti qué te gusta hacer? Odio jugar a Xbox. Odio ver videos en YouTube. No me gusta la pizza. No me depilo. Y el juego que más odio es el GTA V. ¡Perfecta! Número 8. No le pongas nombres cariñosos. No le digas gordita, mi amor, mi cielo. No. Oye, amor. ¿Cómo me dijiste? Amortiguador. Pero bueno, somos humanos. Por más que lo intentes, siempre hay riesgo de enamorarte de tu amiga con derecho. O sea, la besas, la tocas, la sientes, la hueles. Obviamente puedes llegar a sentir algo. Yo amo mi GTA V y no le hago ni la mitad de las cosas que dije recién. Así que cuando estés empezando a sentir algo por tu amiga con derecho, déjala. Dile que ya no puedes seguir y adiós. Y si ella no quiere, insiste. Creo que ya no nos deberíamos ver. ¿Ah? Estoy empezando a sentir cosas por ti, así que es mejor parar. Pero lo que tenemos es tan bueno, no te pienso dejar. Ok, entonces te voy a tener que matar. Ay, ya, qué graciosito. Tener un amigo o amiga con derecho es bueno. No hay ataduras, no hay compromiso, pero también es un riesgo muy grande. ¿Por qué? Digamos que tuviste una amiga con derecho hace algunos años y ahora ya tienes una relación y eres feliz. Y un día en la calle te encuentras a tu ex amiga con derecho. Se siente la tensión. Una vez que tienes una amiga con derecho, será tu amiga con derecho para siempre. Hola. Hola, tanto tiempo. Sí, ¿te acuerdas cuando nos juntábamos a puro...? Sí, sí, era bueno. Pero eso ya es cosa del pasado. Sí, sí, no, nunca más, nunca más. No, yo ya estoy con alguien. Sí, yo también. Nunca más. Sí, nunca más. Ya está en el pasado. Sí, todo eso está completamente en el pasado. 10 minutos después. ¡Mierda! ¡Pregunta! A ver cómo está la memoria. ¿De qué color es la bufanda que tuve puesta al principio del video? ¿No se vale volver a cargar el video? ¡Y este fue el video de la semana! Si te gustó, por favor, haz clic en el botón me gusta de acá abajo. Si es primera vez que ves uno de mis videos, si te gustó, suscríbete. Subo video todos los viernes. Tampoco olvides seguirme en mi hermoso y sensual Facebook, facebook.com/holasoygerman. Y en mi hermoso Twitter, twitter.com/germangarmendia. ¡Un abrazo psicológico y nos vemos el próximo viernes! Y ya saben, si siguen todas estas reglas, serán unos excelentes amigos con derecho. Y terminarán igual que yo. Solos, tristes y sin nadie que los quiera. Chao, chao.